Buenas noches, buenas tardes, bienvenidos al segundo programa de la sexta temporada de Press Stars. ¡Ah, qué nervios! Me toca conducir a mí hoy, así que vamos a presentar a mi derecha. A mi derecha aplausos. Tengo a la señorita Wada. A tu derecha, hipócrita. No estamos ¿Cómo estás, Zelda? Tranqui. Tranqui, tranqui, ¿todo bien? Todo bien, todo. ¿Con todo. Muchas pilas para hoy? Y medio jugando Pokémon mientras que conduzco, así que... Colgada. Bueno, a mi otra derecha la tengo a la señorita Omegi. Hola, Celdi. Hola, Connie, ¿se te extrañó? Sí, estoy viva. Muy bien. ¿Estás bien? Sí. La verdad que el fin de pasado, mientras ustedes hacían el programa, yo estaba con 40 grados de fiebre, pero ya estoy mejor. En tu peor momento. Bueno, pero lo principal es que estés bien ahora, ¿no? ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, a mi tercer derecha lo siento, el señor Río. ¿Qué haces, Elis? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo va? Bien, con sueño hoy. Domingo en sueño. ¿Y pero ¿él tiene jugando mucho? No, en realidad no, apenas no jugué casi nada. Pero durante toda la semana estuve limando el Titanfall, así que creo que compensa. Buenísimo. Bueno, y por último tenemos al señor Lale, nuestro productor estrella. Al Lale. ¿Cómo anda? ¿Cómo andas, Hacer Lale Grano? Acá dice que nos estás compartiendo, José dice que nos están compartiendo mate a cada uno cuando estamos todos en nuestras casas, separados, pero no importa, no, virtualmente nada. Es un rico mate. Sin azúcar, ¿eh? Yo tomo sin azúcar. Arre. Bueno, nos pueden encontrar por Twitter, @PressStars, nos pueden encontrar por Facebook, también Facebook.com/PressStars, o también por el grupo, estaría bueno que se sumen al grupo porque podemos compartir todo de videojuegos, todo lo que queramos, en facebook.com/groups/press.stars, y en nuestra maravillosa web que es www.press/stars.com. La web más linda. Está hermosa la web, a mí me re gusta. Sí, genial. Acá hablan del diseño del XLR, que lo cambié de vuelta al viejo. Dicen que se te venció el crack, Lale. ¿Quieren el nuevo? Mira, yo pongo la beta on, y porque es una beta, lo de MixLR, lo que ofrece. No, después tienen que apretar F5. No hagamos quilombo. Vas a romper la matriz. No. La matriz. Apreten F5 para que quede el nuevo. Después pongo el viejo de vuelta. La gente dice que no, Ahí Gonza no, Pablo tampoco. Apretar F4. ¿Qué tenemos? Antes de arrancar, le voy a mandar un beso a la gente que escucha el podcast, porque siempre saludamos a la gente del chat, que también, hola gente del chat, hola, y la gente que nos escucha en la semana. Bueno, Wada, ¿vos querés comentarnos algo antes? Sí, aprovecho para hacer un chivo rapidito. ¿Chivo? No, bueno. El grupo de Facebook Nintendo Argentina Generations, la semana pasada llegó a los 1000 miembros. Para el que no lo conoce, es un grupo de Nintendo. No, bueno, si tenés 3DS o Wii U, alguien debe tener Wii U. Yo conozco a alguien que tiene Wii U, así que... Wow. Nada, puedes participar y bueno, este domingo, el 23, a las 15 horas, tiene una meetup. Es un grupo como todos los que hay de Nintendo, así que si quieres pasarlo bien, cambiar Pokémon, Mario Kart, bla bla bla. Este domingo a las 23. No, este domingo a las 23 a las 15 horas. En el Burger King de Corrientes y Florida. Y el grupo de Facebook, búsquenlo como Nintendo Argentina Generations para Lale, Generations para Lale. Para los Lales. Bueno. Ay, Dios. Bueno, y si tengo Play, ¿qué hago? ¿No puedo ir? Y no. ¿La Play Vita? Bueno, voy a pasar un momento. Bueno. Hay que hacer una mitad de Play Vita, Guada. Sí, hay que hacer algo de Vita, pero es como que implica ser social y no es lo mismo. Red de tráfico de Pokémones, dice Fibaro. Está en una radio conduciendo, viste, los sociales. Qué grande, guay, está re banco. Bueno, vamos a pasar a las noticias bizarras del día, de la semana.
Sí. Bueno, Wada tiene nuestra primera noticia. Sí. Primera noticia. Todos sabemos de que podés usar el DualShock 4 en la Play 3. Así que, o sea, el control te sirve para la Play 3 y para la Play 4. Lo podés usar en las dos. Sí. Lo que no sabíamos era que lo podés usar al mismo tiempo. Señor. Estaba jugando Dark Souls en la Play 3 y estaba usando 12. Su DualShock 4. ¿Cuál es el problema? Mientras tanto, su Play 4 le estaba prendida porque estaba bajando una actualización. ¿Qué pasó? Roto. El mismo control manejó las dos consolas y se bajó el FIFA 14 que ya lo tenía y un skin de algo que ni siquiera conoce. No. Así que, muy divertido. Genio. Cuidado, que llegó un correo a su tablet diciendo que había comprado eso y what the fuck. Así que bueno, es una buena elección para sí, apagar sabía. La consola, ponerle el stand-by. Bah, no, tampoco stand-by, porque si llegas a apretar el botón. No, tampoco, no sirve. Apagala directamente entre Play 4. El pobre pibe se quejó con Sony y Sony dijo, no, escúchame, o sea, si sos tarado no es nuestra culpa, básicamente. Claro. Así que ahí quedó. No nos responsabilizamos por eso. Pobre pibe. Exacto. Pobre pibe. Bueno, Connie, ¿qué querías contarnos de Candy? ¿Candy Crush? ¿Candy Crush? ¿Vamos a hablar de Candy Crush? Sí, por desgracia voy a hablar de Candy Crush, chicos. Es una noticia muy breve, pero quiero que sepan que la compañía creadora, los desarrolladores, que son King Digital Entertainment, los dueños de Candy Crush tienen esta empresa que vale alrededor de 8 billones de dólares. Esto la coloca en un puesto de incluso de top 10 o casi top 5 cerca de Activision, para que se den una idea de lo que facturan estos jueguitos. A la shot. Billones con B larga. Billones con B larga. Sí, sí, wow. Sí. Mierda. Así que si todavía no se bajaron el Candy Crush, no lo hagan. Pero con acciones. No le den más. Es increíble lo que facturan estos bichos, por favor. Pasa que tienen Candy Crush, también tienen Pet Rescue Saga, que no sé cuál es, Farm Heroes, que asumo que tenés que hacer tu propia granja y matar granjas enemigas, y uno de una burbujita con una bruja, no sé, cualquier cosa. Bueno, la cosa es que estos tipos facturan casi tanto como Activision, chicos. Bueno. ¡Qué desastre! Para pensar, no, pasa que, a ver, Candy es un juego que no inventaron ellos, o sea, el juego ya existe hace años y te cambiaron un formato con caramelos. Pero tiene ruiditos hermosos. Sí, que pegó. Y es recul. Y dice. Yo siempre lo juego sin volumen, pero es increíble cómo logró atrapar otras generaciones, ¿no? Porque conozco muchas madres que juegan. Sí, vas en el colectivo y ves a la vieja con el Candy Crush re consternada, es genial. Está bueno, ese lado está bueno. Arruina muchas vidas, sí. También. No, también, sí, pará, sí. También da mucho trabajo, viste que estaba la ficha en el subte de paso niveles de Candy Crush y te cobraban. Ese sí. Era un capo. Mucho que, o sea, tiene la fuente de trabajo. Y sí, seguro. Bueno, vamos a hablar de Kojima. 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 Después me dicen a mí. Con G, es el primo. Se Kojima a todos. Dale que chancho. Siempre tenemos una noticia de él, ¿no? Todas las semanas. Sí, no es tan bizarra, pero ya entra en el rinconcito de Kojima. Sí. Sí, en una revista dijo que le encantaría hacer una reboot de Silent Hill. Lo cual no me parece mala idea, está muy bueno. O sea, el chabón igual lo que dijo que por ahí tendría problemas porque es un tipo medio gallina, una persona que tiene un poco de miedo y que por ahí el juego seguro salga bien, pero es miedoso como vos, Elvis. No sé, yo no podría. Como cuando fuimos al aula, que estaba con los ojos tapados y gritaba. Cuando leí la noticia, me imaginé también a Zelda haciendo un juego. También lloró, vio una lágrima. Sí, lloró. No, tanto no. Pero dice que tendrás que prepararte para tener muchas pesadillas. Porque es muy, muy cabrón. Como la que debe tener Konami en este momento. No es la primera vez que se escucha esto, sí, de la boca de él quizás, pero estaría bastante piola, viste, por el tema de lo que es cinemático y demás, pero
Y además es el único asset que le queda a Konami de adentro, pobre, porque Konami está medio. Sí, te hace. Ahí dice. Media hora de Silent Hill y te cobra $30. Claro, y si lo que es Silent Hill está bastante estropeo también. Y no sería mala idea, pero bueno. Mientras sea jugable. Una reboot buena, no una reboot. Claro. No, nada. Es que Silent Hill no hace falta ni rebootearlo porque no es una historia de un personaje en particular, no es que estás tratando con un Metal Gear Solid o algo así, son todas historias independientes que no necesariamente tienen, salvo dos, ponerle el 1 y el 3, pero una continuidad. Sí, sería bueno, algo más. Sí, el protagonista es el pueblo. Claro, cosas, sea bueno. Sí, sí, que sea un juego de verdad, como el 2 y el 3, y no el resto que manquearon. Bueno, y tenemos otra noticia más. Está relacionada a Nintendo, que declaró que le encantaría, o sea, Kojima declaró que le encantaría ver a Snake en el próximo Super Smash Bros. Para Wii U o para 3DS. Estaría bueno, todo bueno, todo buen personaje. Hizo... Sí, estaría bueno. Dijo que si el señor Sakurai lo estaba viendo, hasta en el Twitch donde lo declaró esto, dijo, por favor, haga que Snake regrese. Le suplico. Sí, va a volver, todo bueno. Bueno. Todo bueno. Buen personaje. Bueno, ya no, para este no creo, pero bueno, para algún próximo. Dentro de 15 años entonces. Next. Bueno, Connie, la siguiente noticia tiene que ver con Raymond Cox, o mejor conocido como el enfermito de la Xbox. Es el muchacho que tiene el gamer score más alto en Xbox Live. Él en el año 2010 tenía 500.000 puntos, lo cual ya es una bestialidad, y actualmente, hace poco, la semana pasada, llegó al 1.000.000 de puntos. Wow. Wow. Gracias al Titanfall. Y finalmente dijo que cumplió su cometido y va a volver a ver tele y películas otra vez. Se suicidó después. Bien, lo ayudaba hasta la familia. El padre anotaba en un papel, todo manuscrito, la cantidad que hacía por día. Y obviamente se comió muchas puteadas, boludeadas y demás, ¿viste? De ponerla ni hablamos y todo ese tipo de estupideces. Sí, sí, esos son chistes malos. Igual lindo chico, ojo. Yo sí, pensé que... ¿Sí? No lo conocía, no, pero vio la foto y digo, mirá, yo imaginaba, viste, no sé. Y lo felicitaron Major Nelson, que es el encargado de Xbox Live. Y bueno, en la cara, digamos, de lo que es la división de Xbox Live. Lo felicitó, ahí le mandó un tweet. Ganó algo, che. Seguro. Una torta. Otra consola. Otra consola, viste, no sé. Pero bueno. Para seguir sumando puntos. Bueno, les voy a hablar de la... Por ahí dicen, no tiene nada que ver, ¿no? Vieron que este año se hace el Mundial en Brasil. Sí. Nintendo no. Japón, sí, Nintendo tiene que ver. Pero... La selección de Japón. Sí, vamos aclarar. La selección de Japón confirmó que Pikachu será su imagen oficial. Será su mascota. O sea, la noticia fue difundida por Adidas, donde se juntó con Nintendo para promocionar esta camiseta. Claro. No se confundan, la camiseta no tiene ningún Pokémon dibujado, sino que usaron a los personajes para que promocionaran la camiseta. Se imaginan cada sí, modo, yo no la leí y dije, atrás, quiero la camiseta de Japón. Oye, no, pero ¿tiene otro personaje? No hay, Leo. Es lo mejor que hay. La papota que van a hacer con eso. O sea, hay pelotas de Pokémon ya, ¿entendés? Sí. Dios. Hay Pikachus por todos lados con la camiseta de Japón. Dije que ganan el Mundial. Oh. Esa foto que veo en la nota de Prestars del Pikachu es... Te da ganas de patearlo. O sea, te da ganas de patearlo en la doble Nelson. Ahí por la... Es muy pateable ese Pikachu. Bueno. Digno de que vaya a la valla a recorrer con el Barney que está dando vuelta enfrente del McDonald's que está en el jardín. Ah, ¿te acuerdas cuando fuimos a buscar los Pikachus? Es que a ese lo pateamos una vez, le pegamos un poco. No, fue a correr por todo la Valle Florida hace unos años. Puta. Muy bizarro. Bueno, Nef, parece guapo. ¡Go Japón! Sí, Go Japón. Bueno, en el Dark Souls todos sabemos que es
bastante común morirte, cagarte muriendo. Sí. Y es tan común de que parece ya murieron, los jugadores murieron 4.3 millones de veces. Sí, en el primer nivel seguro. Hay una página... Sí, antes de los tres enemigos primeros. Sí, hay una página que se dedica a contar todas las muertes de todos los jugadores y bueno, y de ahí salió esa cifra. Eso está bueno. Lo que tiene el copado es que también te dice las causas de las muertes de estos jugadores. O sea, sí. En este momento, este artículo es de hace un par de días, en este momento son 4,5 millones. O sea, subieron un par más. La mayoría, obviamente, son los son matados por enemigos, que serían, no sé, como el 70-75%. Después con menos son caídas, trampas, y la cantidad de gente que lo terminó. Y otros. Y la cantidad de gente que lo terminó también. Genio. Cinco personas. Exactamente. ¿No? Bueno, espera. Imagino que ningún reviewer tampoco. O sea, son todos los, te lo prueban un poquito y dicen, morimos tantas veces y listo, este es el juego, te dicen los reviewers. Sí, ahora... sale en PC. Bueno, en abril sale en PC, el 25 de abril sale en PC. Así, yo estoy esperando para PC. Ayer tuve la Collector Edition a mis manos, la Steelbook. Está bueno. No jugamos el juego porque estábamos afumando un par de platos. Ah, que está el Dark Souls 2. Ah, mira vos, qué bueno. Ni lo jugó el chabón todavía, es increíble. Es así, se compró un montón de cosas. Pero bueno, está bueno. Va a estar bueno. Debería jugarlo. Sí, yo. Bueno, la siguiente noticia tiene que ver con que el futuro está aquí y es que llegaron unos robots. Por Dios. Que tienen un costo de 40.000 dólares cada uno. 40.000 dólares. Son unos robots muy, muy, muy hipersensuales que se dedican a hacer el baile del caño. Exclusión. ¿Entendés? O sea que si vos te pones un caño en el living de tu casa, ¿sí? Y te revisas el bolsillo y ves que te sobran 40.000 dólares. Te podés comprar uno de estos robots que te menean todo el día. A mí me da mucha... No sé cómo se llama esto, pero me da mucho... cómo mueve el pelvis ahí. No, es increíble. Tiene un movimiento el robotito. Muy frío. No, muy bien. Muchas articulaciones. ¿Hace nada más que eso? No, te bailan. Tenés que ver el video. Ya está, nada más. O sea... Con todo el movimiento perfecto que tiene, no te sirve ni para servirte un vaso de agua siquiera. No, pero te baila. Escúchame, ¿para qué querés que te sirva el café si te puede bailar mientras vos te servís el café? Es verdad. Como ¡qué feo que están! ¡Perdón! sí, olvídate. Ahí les paso el link para que se den una idea y lo relacionamos con el Mass Effect 2. El easter egg es muy gracioso también. Sí. Bueno, sí, recién abrí el link y fue como, ¿what? No, está muy mal, pero no puedes gastar plata. Mira esas caderas de metal. Y es muy es como que Bender se vuelve loco. Es horrible. Me imagino a Bender. Es muy aceitado. Bueno, pasemos a Pokémon. Sí. Pokémon. Esto es como... ¿What? Es medio raro, es como un crossover de la vida. Porque... esta persona o no sé, grupo de Facebook, lo que sea, Cardiology, se encarga de hacer joysticks de Xbox customizados. Y bueno, y uno bastante popular que sacó es uno de Pokémon, o sea, con los colores de Pikachu. O sea, básicamente lo que hace esta persona, grupo de personas, no sé qué es modear joysticks de Xbox, y en este caso hizo uno de Pikachu. Y... es horrible. Estaba esperando que alguien lo dijera porque no quería quedar como una ortiva. Es horrible, ¿entendés? Hay un montón de páginas de cosas modeadas, copadas, y esto es un asco. O sea, lo hago yo con... Porque no es tan desastre. El tema es son los cachetitos. Están hechos a pulso. No vi nunca Pokémon, chat. Si no sé, no me interesa pero... tampoco. Pero viste, esos cositos rojos a los costados quedan muy estúpidamente ridículos. Eso es lo malo. Eso no está tan mal. Porque vuela del medio. No, eso era cantado.
pero el resto, los cositos rojos ahí, no. El grupo de Facebook se llama Time for Cardiology y la verdad que, no sé, está la cara de una persona, es muy creepy, no sé, no a me ver, gusta. A ver, voy a guardar. Hace mucho más de Tony, me resulta mucho más lindo. Me resulta mucho más lindo el de Pony, te digo, sí. Ah, hay uno de Pony que está bueno, pero a pesar en general son todos como hechos, como, no sé. Se parecen esos fans truchos de, no sé, Family Truchos, Sega Truchos, que venden las jugueterías, exactamente. Claro, falta que le ponga la marca ahí, la cara de la foto de perfil que tiene ese flaco en Facebook, o sea, tiene el típico pedófilo de 47. No, es una mina. ¿Eso es una mina? Para mí es una mina. Tenés otro blooper. Para mí es una mina. Parece una mina. Además está haciendo controles de Pequeño Pony, Pikachu y cosas rosas. O sea, claro, es más probable que sea una mina que sea un chabón. Una mina al pedo. La reca de la visa. Y con poco talento artístico, evidentemente. Bueno, pobre mina. Pobre mina, si estaba suicidando en ese momento. Pero bueno, el interés ya sabe dónde. Donde no bueno, ir. Donde no comprar Xbox, joystick. Joystick, ya sabemos. Ay. Bueno, la próxima noticia la tengo yo, que se trata de Skrillex, que es un músico, así de electrónica. Bueno, es famoso por ser músico, punto. Lanzó su primer disco, de larga duración, en un videojuego. El videojuego se llama Alien Ride. El juego lo pueden buscar, está para Google Play y en Store de App. ¿Cómo se dice? En Apple. Sí, en App Store. Ahí va. El juego, mira, me lo bajas y pasó un ratito. El disco en verdad se llama Reces. Cuando vos pasas el juego, te tira un link al final diciendo, bueno, acá puedes preordenar tu disco, que va a salir el 18 de marzo. Que hoy qué día es. Ah, hoy es el, todavía no salió. me lo bajé hace un ratito para probar. Y la verdad que el juego me parece medio como Debe ser como una excusa para poner la música. Es raro. Sí, es una excusa. Sí. Es una excusa publicitaria, punto. No tiene más que ese sentido, pero un poco aburrido el juego. A mí no me gustó tanto, pero bueno, el que es más fanático de las navecitas, disparar y eso. Es como 1942. Exactamente. Claro, claro. Está no, buena, 1942. Sí, pero le disparas a tipo unos. No sé, unos meteoritos. ¿Será no que no es la onda de Celly? Claro. No es mi onda. No, me aburre. Pero perdón, bueno. Perdón, sí. Perdón. ¿Qué? No sé, perdón porque te aburre el juego. No lo hiciste vos, así que no pasa nada. Está bien, bueno. Ay, bueno, Connie. Siguiente noticia, sí, una noticia de Sony, de Microsoft, que tiene que ver con un troleo nuevamente hecho de Sony hacia Microsoft. Ya se acuerdan que hace bastante, cuando Microsoft había dicho no van a poder compartir sus juegos usados, y salieron a publicar un video directamente en la cuenta oficial de PlayStation diciendo cómo se comparte un juego en PlayStation, y veías que un chabón le daba el juego al otro, o sea, una pavada. Ahora lo que pasó es que Microsoft sacó una cláusula para juegos indies, desarrolladores independientes, que quieran publicar sus juegos en Xbox One, tiene que cumplir con el requisito de que no puede ser lanzado en ninguna otra plataforma antes que en Xbox One. Es decir, si vos sacaste tu juego en el store de PlayStation y sos un indie, no lo vas a poder sacar en Xbox One. Se cierran las puertas con mucha ganas. Exactamente. ¿Qué hizo Sony aprovechando esta oportunidad para trolear? Publicaron una imagen, Adam Boyce la publicó directamente en su Twitter, diciendo: ¿cuáles son las plataformas en las que no están autorizados a sacar un juego antes que PlayStation? Y hay un listado totalmente vacío. Claro. ¿Cómo se decir? Como diciendo, acá con nosotros, saca tu juego cuando quieras, que estamos acá para recibirlo. Supuestamente, esa es la imagen que nos dan. Así que, un besito para los dos. Qué está perfecto, que se peleen así, che. No se peleen así, che. Sean no. Pero amor. Bueno, ¿qué onda con lo de Super Mario, los niveles? Pasamos a Nintendo. Sí, esta persona, Kuma, Twitter arroba morikuma-works, es un ingeniero que trabaja en Japón, que hizo
nada más ni nada menos que el Super Mario Bros, el de toda la vida. El uno, o sea, el común. Claro. Lo que hizo fue dividirlo en cuatro monitores distintos, así podés ver el nivel completo de una. ¿Me explico? O sea, las cuatro fases del nivel las podés ver en los cuatro monitores y ahí como que vas jugando y te cagas de la risa de la vida. O te da una embolia cerebral, una de dos. Es muy cortito ahora que lo veo. Sí. No, pero no. El personaje es muy chiquito. Ah, no sé. Parecía eterno el nivel, ¿no? Sí, por eso mismo. O sea. De chiquito, viste, siempre parece todo más grande. Oh. Ay, Dios. Cambiame la música. Bueno. Cambiame la música. Bye. Perdón, no me podía sacar esa imagen de la cabeza. Bueno, ¿qué imagen? ¿Qué imagen? No digas eso. No, Zelda se imagina todo lo contrario que nos imaginamos nosotros. Todo porno, seguro. No, para una pausa, chicos. Les voy a recordar que vamos a estar sorteando en vivo un Humble Sega Bundle, como se diga. El Humble Bundle de Sega, sí. De Sega, con muchos juegos. ¡Sega! Para participar... Sí. O sea, tenés que participar y reclamar el premio en vivo. ¿Cómo es ese tema? Claro. ¿Cómo es eso? ¿En la página? No, en vivo acá, boludo. Acá en el chat. O sea que la gente que escucha el podcast, chao. Sí, este es el. Este bundle lo dio Goybrush para nada, para. Ah, okay. Para sortear entre la gente que nos escucha. ¿Está ahí Goybrush? Bueno, te mando un saludo. Después hacemos otro para el podcast si quieren, sí, seguro. Vale, sí. No, igual la semana siempre sorteamos algo, regalamos un montón de cosas. Así que bueno, chicos, vamos a la pausa con el tema de Gas Quartet, 8 bits antes. Sí, está muy bueno. No. Ahora les paso el video también que está bárbaro. Go, vale.
Bienvenidos al segundo bloque. Estamos con las actualidades de la semana. Vamos, la primera noticia la tengo yo, que vamos a hablar de Witcher 3. Creo no. que muchos han... no se corten las reglas, no lloren. Lale, Lale lloró toda la semana. Encima venía re contento porque me había contestado la chica que le hice la joda, la ironía, con que mordiendo. Hay una chica que apareció en una cosplayer mordiendo el medallón. Nada, sí. Hice lo mismo para demostrarle que yo también puedo, que otro chico puede hacer eso. Y se cagó la risa. ¿Era una cosplayer o era una actriz porno? No, es una cosplayer. Decían por ahí que era una actriz porno, boludo. Yo no entendí nada. Es hermosa. Ah, Lío se enamoró instantáneamente. No está en México ahora, Lío, así que puedes ir a fijarte. ¿Dónde está? Vamos, México. Listo, México. No había de la leche. Y al otro día... Que le guste el Witcher no tiene nada que ver. Pero le respondió un tweet. Respondió un tweet. Pero bueno, esa no es la noticia. ¿Qué pasó con el Witcher 3? Carajo. Bueno, ¿qué pasó? Para los que no saben o no están enterados, si vos estabas esperando el juego este año, vas a tener que esperar para el año que viene. No, esa es coso, el trombón triste. Esperaba para 2014. Sí, el 11 de marzo llegó una carta de la directiva de las oficinas de CD Projekt Red con una noticia tristísima que dicen que van a aplazar la fecha de lanzamiento de Witcher 3. O sea que se va a pasar para el febrero de 2015. Nada, ellos tienen como objetivo lanzarse, o sea, su objetivo era lanzarse ahora a finales del 2014. Claro. Así que solo es esperar un poquito, unos meses más. Claro, esperar un poquito como habíamos esperado con las Guardian. Esperábamos para septiembre, es más, yo esperaba para octubre. No, pero las Guardian es otra cosa, ya de otro universo, pobre. Esta gente nunca esperó un juego, por Dios. Las Guardian se perdió en un vórtice. Callate vos. Agujero negro. Está perfecto, tomen el tiempo que sea, y preferible que salten a decir eso ahora que está apoyando todo por el solo hecho de lanzarlo en octubre, noviembre. ¿Qué? Era sospechoso que no tenía fecha ya, ¿entendés? O sea, ya no, a mí allá, cuando fui a al mini stand, porque no están, viste, son humildes, los tipos, viste, no me decían exactamente, pero sí, tanteaban la fecha heavy del año, que siempre es octubre, noviembre, sin decirme octubre, noviembre, viste, la onda. Sí. Final. Pero está bien, está bien. Lean los libros, jueguen los juegos. Y después y ahorren para una PC super poderosa, ¿no? Si no tienen PlayStation 4 y Xbox One. Bueno, la carta más que nada decía eso, o sea, que su objetivo era producir un título que represente esos 11 años de experiencia que tienen ellos con la creación de juegos de rol y corone. Claro, con ese juego corone esos 11 años. O sea, ellos quieren que la gente experimente una aventura inolvidable. Así que bueno, piden perdón, dicen que la decisión que tomaron fue difícil, que bueno, nada, habrá que esperar 2 meses más. También pidieron disculpas a la gente que ha puesto plata en todo eso. Sí. Tienen culpa, pero bueno, saben que es una decisión que por ahí es acertada, que prometen un buen juego. Si tendría plata, compraría todas las acciones. Claro, acá con Josecito, que en el chat estamos hablando, es que están la versión de Xbox One no la saben hacer llegar a 1080p, viste, están luchando contra. Pobre. Bueno, pasemos a la otra. Dale. A la próxima con Connie, que no sé qué son los premios BAFTA Games. No. Los premios BAFTA. BAFTA sería los BAFTA son los premios de la British Academy of Film and Television Art o algo así. Vendría a ser como los Oscars cholulos, pero del mundo del gaming y todo eso. Iban todos de traje. No, pará. ¿Te das cuenta que era serio? BAFTA solo es de coso, es de... Inglaterra. Son los de British Awards. Y hace poquito crearon la sección Games. O sea, como a todos Claro, grandes, pero es mucho lulo porque tiene, viste, tipo red carpet, ¿sabes? Como lindo. Claro, ¿entendés? Es como los Oscars. Es como más glamoroso. Unos Oscars. Claro. Es una máscara más que un Oscar, pero sí. Nos olvidamos de la cuestión es que en estos premios los más afortunados han sido
The Last of Us, Tearaway y Grand Theft Auto 5. De repaso brevemente en qué ganaron. Por ejemplo, en rubro acción y aventura ganó The Last of Us, ganándole por ejemplo a Tomb Raider y el Assassin's Creed. En logro artístico ganó el Tearaway, que competía con por ejemplo Ni No Kuni o The Last of Us, que también eran grandes candidatos. Difícil. Sí. Logro bien sonoro. Bien ahí la vista. Bien. A full. Ganó logro sonoro, ganó The Last of Us. Un saludito para Gustavito, que debe estar contento. Sí. Mejor videojuego lo ganó también The Last of Us, le ganó a Grand Theft Auto, a Tearaway, a Assassin's Creed y a otros que estaban por ahí. Mejor juego británico ganó el Grand Theft Auto 5, que igual competía con... no es por menospreciar, pero competía con Gunpoint, con el Lego, The Room 2, Tearaway y Devil May Cry. Tearaway también era muy candidato, les gustó mucho a los ingleses, ¿eh? Cada vez que nombraban Tearaway, sí, aplaudían como locos. Yo lo vi en vivo. Es que es muy buen juego. La gente que no lo jugó, o sea, tenés una Vita y no tenés un Tearaway, lo tenés que tener. Sí, es un juego muy recomendado. Pasen a ver la review. Para chicas y chicos, igual, lo mismo. Creo que a todos se les pidan todo el lagrimón. Posta. Después, mejor juego de debut, ganó el Gone Home. Mejor juego familiar, ganó el Tearaway nuevamente. Mejor diseño, Grand Theft Auto 5. Más bien. Innovador ganó el Brothers A Tale of Two Sons, que si no lo jugaron y tienen PlayStation Plus, lo tienen gratis para bajar para PlayStation 3. La verdad que es... Yo no le daba ni dos pesos porque vi el arte y era como... vi que pesaba poco y dije... pero la verdad es que es un juegazo. No como el Titanfall, que pesa 50 y... ¡Oh! Es que yo cuando veo que pesa poco digo... ¡Ya le debe faltar! ¡Qué mala que sos! No tenés que dar... Pero bueno... mejor juego para portátiles ganó el Tearaway. Mejor multijugador ganó Grand Theft Auto 5. Música, Bioshock Infinite. Interpretación ganó Ashley Johnson, que es la que hace la voz de Ellie en The Last of Us. Que lo fue a buscar Troy Baker el premio. Fue muy bizarro. Sí. Troy Baker es Joel. Le ganó a Ellen Page, así que un besito para Ellen Page. Le ganó a Joel también. Le ganó a Ellen Page y al mismo Joel. Bueno, pero yo no, tampoco. Pero fue a retirarlo él, ¿entendés? Eso es lo que está diciendo Leo. Eso fue gracioso. Bueno, sí. medio triste. Mejor juego deportivo, FIFA 14. Mejor historia de Last of Us. Y estrategia y simulación se lo ganó Papers, Please. Y después hubo un último premio, que es el premio BAFTA Fellowship. Se lo llevaron los chicos de Rockstar Games. Y le entregó... Kojima. Fue solamente hablar en japonés ahí un ratito, un traductor estaba ahí dándole una ayuda y entregó a los de Rockstar que se hicieron un carrerón y se merecían el premio claramente. Además que son todos ingleses, ¿no? O sea, es como el orgullo inglés de ellos. Son como los Beatles, pero... Sí, pero... Pero sí, bueno. Bueno, pasamos próxima. Guada, ¿qué tenemos? Guada, no está. Perdón, está con Pokémon. Bueno, Valve prepara un nuevo diseño del Steam Controller para la Game Developers Conference. No sé, ¿ya había salido el control ese? Salió la beta de ese control. Claro, varios, ya salió el rediseño. Y sí, porque está en construcción todavía. Sigue siendo igual de feo. Sí, o sea, lindo no es, pero bueno, ahora tiene útil. Botones. No, lo que... Pero es más lindo. Sí, tuvo cambios importantes, o sea, le sacaron el touchpad que estaba al frente, el cuadradote, similar al de la Play DualShock 4. Sí. Y después le agregaron algo que yo era obvio más o menos que no podía vivir sin esto. La cruceta. 8 botones, o sea, 4 direccionales y el X, Y, A, B, igualito hacia... De los mismos colores que el de Xbox. Claro, que a mí me parecía raro que con los dos touchpads, y a pesar de todo el lobby que estaban haciendo de no, este control es sensacional, no te hace una idea, faltaba direccionales y un poquito más de botones. Así que finalmente los agregaron y lo van a mostrar ahora en... Se olvidaron del Start. Claro, en unos días. Está lo que parece un Start y hasta el botón de Home y el de Xbox también, pero bueno, lo van a mostrar en su stand en la GDC.
Así que bueno, me alegra, porque la verdad que era muy feo, yo no lo hubiera usado. Sí, son igual, digamos, los dos pads. Bueno, ahí está la nota impresa, la pueden leer, y se ve bien grande. Sigue estando lo mismo eso, así que... Pero el resto tienen los direccionales, casi lo mismo. Pero es lindo, es simpático, es como una carita, es como... Es raro. Siento que lo siguen rediseñando hasta que quede igual al de Xbox One. Claro, o al de Dual. No, bueno, pero lo ideal es que lo que siempre insiste Leo, que quiere probar esos touch. Sí. Que se tienen que simular un mouse a la perfección, eso es. Claro. Claro, y faltaban botones, pero ya no, se controla perfecto y mostraban un Dota, ponerle y se veía bien, pero viste, faltaba más feedback, como más botones, y bueno, finalmente lo hicieron. Es un control, o sea, hasta que no jugás con él, no... Claro. No. Bueno, sí, el viernes pasado salió a la venta el esperado juego de Yoshi. Ya salió para Europa y para Estados Unidos. El esperado año de Luigi, ahora sale Yoshi. El juego es el Yoshi New Island, es como el... Como, o sea, es la misma temática como el Super Mario World 2 de lo mismo, pero tiene el New. Tiene sombrero nuevo. No, pará, porque yo subí la nota a la página, así que pueden entrar, ver el trailer. Hicieron un spot publicitario, muy entretenido, nada, muy simple. Pero está el gameplay, que dura aproximadamente 2 minutos, que se puede ver, o sea, la variedad de situaciones que tiene el juego, sino que vos podés girar la consola, jugar o la consola quieta. Es como que tiene un montón de maneras de usarla y jugás, Yoshi se convierte en un helicóptero, se convierte en, no sé, en un coche. Es muy tierno, a mí me re gustó, me atrapó, me pareció un lindo juego. Cool. Y la estética sigue siendo linda, lo lleva al señor Mario bebé. A las señoras. así que si pueden darse una vuelta, está la nota en la página, muy muy lindo. ¿Algo más de esto? No, hay un parche raro de qué, Connie. Ay, esto sí, noticia pochoclera totalmente. Hay un parche que salió para el Call of Duty Ghost de PlayStation 4. El juego tenía un pequeño problema que crasheaba cuando... te tiraba una pantalla negra cuando vos estabas descargando el DLC antes de que lanzaras el juego. O sea, si lo tenías descargando y iniciabas el juego, te crasheaba. Para solucionar esto, sacaron un parche que pesa 1.7 GB. Nah. Y lo peor de todo... Son unos cararrotas, porque en el release notes del patch dice que soluciona eso, ¿no? O sea, me estás mintiendo en la cara, chabón, es obvio que hace algo más de parte, bueno. Pobre fin. Gente, no. Pobre gente, que te meten cosas en el juego sin que te enteres. Sí, por ahí sí, dijeron la verdad, no saben. Te meten cosas. ¿Sabes que no? Te meten cosas en el juego. Bueno. El rumor de la semana es este, ¿no? Sí. Chan chan chan. Parece que puede que tal vez llegue a la PlayStation Store la posibilidad de rentar juegos. Es un rumor. Algo ya se sabía de esto de Gakai. ¿Gakai? La Gakai. La Gaikai. Gaikai. El servicio en la nube. El servicio en la nube de PlayStation 4. Todo se va a la nube. Ahora se va a la nube, de hecho. Los precios, todo. Eso, todos los precios. Pero bueno, ¿qué hace este esto? Había salido una imagen, habían sacado, se había liqueado una imagen de que te aparecía para bajar un juego y bueno, podías elegir si rentarlo un día, 7 o 30. Y estaba barato, estaba $5 o $6, leí por ahí. Sí, claro. Realmente eso es como que no se sabe. Ah, cómprate el juego, rata. No, esperá, Zelda, no es es para el tema de PlayStation 4 con PlayStation 3, que no, como no tiene retrocompatibilidad, vos querés jugar por ejemplo, el Far Cry 3, creo que estaba ahí en la imagen. Pasa que es algo medio sospechoso, porque había otra imagen que
por la cual deducimos cuáles eran los precios que estaba el Uncharted, te decía sí. $4.99, ¿no? Sí. Far Cry decía $5.99, pero ¿qué es lo raro? Last of Us dice $49.99, ¿entendés? O sea, comprando. Evidentemente me estás cagando con algo. ¿Por qué es el además tienen, no sé, tienen quizás como... Quizás eran por diferentes días, quizás por no, no sé, días. O sea, no sé, quizás es compra y los de alquiler. La película de Last of Us te está pasando. ¿Qué sé yo? Se van premiando. No, no sé, la verdad. Habrá que esperar. Che, tengo una noticia que no figura por acá, pero bueno, ya. A ver, decime. Es el Ultra Street Fighter 4, siempre metiendo un bocadito de fighting. Sí. Se anuncia el quinto personaje del Ultra, que viste ya venían. Sí. Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, Arcade Edition, ahora el Ultra es el definitivo. Y ahora en un par de horas se está jugando un torneo que se llama Final Round. Y Capcom va a aparecer ahí, seguro que con Ono y su muñequito de blanca, que ya me tiene podrido. anunciando, sí, porque tipo sacan fotos con el muñequito blanca en todos los lugares. Y van a anunciar el nuevo personaje, que es una mujer que aparentemente estuvo en uno de los cómics de Street Fighter y todo el mundo está tratando de adivinar cuál es. Así que ahora en un ratito se anuncia. Buenísimo. Sí. Estaremos al tanto. Mañana saldrá la noticia. Y ya saben cómo son los fanáticos de Street Fighter y de Fighting, ¿viste? Muy fervientes de esto. Y qué tan roto este. Bueno, la semana pasada no pudimos comentarles sobre la película de Need for Speed porque no podíamos hablar, pero hoy somos libres. ¿Es una mierda al final o no? No es una mierda. No es mala. Necesito opinión, Zelda. Te digo mi opinión. Me parece una película divertida, me parece una película mochoclera, esas de que, no sé, estás un domingo al pedo y decís, me entretengo un rato. No es la mejor película. Me parece copado que tenga tiene bastante acción, tiene la parte de policías, no podían faltar, pero me parece una película que está buena, está no es mala, no hay, es divertida, punto. No hay spoilers acá, acá el único spoiler es que hay autos, o sea, es eso. Lío dice en el chat que hay autos, así que obvio. Lío no lo vas a ver, ¿no? Obvio. ¿Qué? Al cine. Como Robocop, ya la hoguera, ¿verdad? Como Robocop. ¿Hay algún niño en el juego o algo? Y hay actores. Sí, hay. El título de la película, ¿no? No, para. La historia es casi nula, eso sí. Pero bueno, es una película de autos que... Pero pará, es una película de Need for Speed, ¿qué querías de argumento? La vida de Pi, boludo. No, que ni la hagan. Al pedo, o sea, que no la hagan, chao. ¿Sabés lo que rescato? Primero, la película de Prestas, me eché los huevos, es la película. La tuvimos que ver en latino, doblada y no, y la comimos doblada, más o menos. Eso fue lo único malo. Pero después, todas las tomas están hechas posta, no con computadora. Eso se ven los trailers y todo, y eso está muy bueno. Ah, eso sí, no miren los trailers porque se espolean más que. Se espolean solos. Sí, si ya sabes cómo empieza, como sí, cómo termina. O sea, antes de entrar ya sabes qué pasa. Bueno, básicamente. Puede ser, sí, más o menos. Pero bueno. No, como acá, Josecito, si hay una escena de reggaetonera de Fast and Furious. Rápido y Furioso no tiene nada, no hay minas. No hay nada. En eso está todo bien, digamos, porque no se pasan de troll a las minas o nada. No, todo autos. Así que, porno auto. Sí, y tiene algunas cositas de Need for Speed que tiene que ver con el DLC que sacaron hace poco. No quiero decir demasiado, pero digamos, sacaron el DLC del juego para acompañar la película, así que ellos saben que van a ver los que son de este DLC. Y ya está buenísima, loco, véanla, es re divertida. Además actúa Jesse de Breaking Bad. Véanla en inglés. Y tiene una cara, ese tipo tiene los ojos mal puestos, o sea. Ah, bueno, eso sí, a mí también me parece lo mismo, No me cae el protagonista, pero bueno. No sé, no vi Breaking Bad, no me interesa. Yo tampoco. Pero yo tiene una cara de tagado cuando apareció en la estrella. ¿Vas a acordar a Goku? Ahora me acordé, ¿verdad? Sí, es re chino.
En la conferencia de EA, cuando anunciaron, mostraron la película, aparece, estaban todos gritando, aplaudiendo, y yo digo, ¿quién mierda es este flaco? No tengo ni idea. Y era onda, Aaron Paul, haceme un hijo. No, para, es fachero, ese tema tiene los ojos demasiado juntos, y hay una toma que le hacen como de muy de cerca de la cara, ¿viste? Esas tomas así de concentración. ¡Ay, odio! Y ahí me di cuenta y dije, ¡ay, chabón, tenés los ojos re juntos! Es odio ese recurso, o sea, que te puestren toda la película y es el enfoque de la cara, así gigante, ¿no? ¡No superás a Vin Diesel! ¡Anda! ¡Bobo! Aclaro, esto no somos cineastas, nada, estamos hablando con los amigos. Evidentemente somos críticos de cine, pero No, solamente yo me quería atajar por un tema de que no, o sea, la película en sí es para mí divertida y la relación que tiene con el juego es... Son los autos, punto. ¿Puedo rescatar una escena? Policías, Connie, autos, estaba, Connie estaba al lado mío y al lado había nenes chiquititos. Y hay una escena triste, y cuando pasa esa escena triste... El nene gritaba, tristeza, tristeza, y yo lloraba de la risa. En vez de ponerme triste, yo me cagaba de la risa. Bueno, eso nada más. Ay, no. Pobre pe. Me mataron los nenes. No hay que llevar tantos nenes chiquitos. Ay. Bueno, no confíen en lo que decimos. Vayan a verla, si no aquí la dirá cuando salga. Creo que ya la bajaron del cine. No nos escuchan. No nos escuchan, chicos. Escuchame, yo la vería de nuevo, Prestars versión cine, hacemos reviews de películas. No, nos cagamos de hambre. Salemos sin saber. Sí, salemos sin saber. Bueno, buenísimo. Bueno, quería contarles, cambiando de tema, quería contarles que ¿esta semana ya? ¿O la semana pasada? El lunes, justo. Sí, justo, fue el lunes. Salió una nueva sección en la página que es Bloxilla. ¿De qué se trata? Está genial. Termina. Morcilla. Listo. Es Godzilla. Para eso la está tratando de decir. Es que salió en la página de Prestars mi blog que se llama Blogzilla, pero bueno, sí, se puede Blogzilla. Ahora le voy a cambiar el nombre. No, ya voy. Le pongo un loguito de una silla. No. Rompiendo la ciudad. Hablamos de los distintos tipos de sillas. No, es un pequeño blog sobre gaming que yo siempre quise escribir así, boludeces de gaming, y bueno, como estoy en Prestas, lo hago de la obvio. Así que voy a tratar de todas las semanas traer algún tema interesante, copado, o no tan interesante para mí, pero... Está bueno, yo te rebanco, vos. A full. Vamos, va. Mientras te interese a vos y a los nipones. El primer artículo que sacó, creo que era el primero, el de economía y gaming, está zarpado en bueno y a todo el mundo le gustó, ¿viste? Ajá. Importar cosas. Sí. Pero importar cosas estuvo muy bueno. Sin hablar, o sea, sí metemos en la política, pero, o sea, es verdad, pasan cosas y bueno, uno quiere seguir jugando y quiere adquirir juegos de diferentes maneras. Tiene que buscarse otras maneras de buscar juegos. Chan. Sí. Así la que guía, está muy bueno el artículo. Sí, bueno, yo el año pasado había hecho un artículo en la página de Prestars, que era un artículo de opinión que más o menos explicaba cómo yo compraba juegos importados muchísimo. De páginas chinas, generalmente. Bueno, este año como que cambió un poco la cosa y así que hice como una parte 2, por decirlo de alguna forma, y sería cómo conseguir juegos relativamente baratos en el 2014, que la situación es muy distinta al 2013. O sea, lean el diario. Así que bueno, básicamente eso, explico más o menos cómo está la cosa y qué podemos decir así muy por encima. Si quieren ahorrar, compren PlayStation Plus, que rinde muchísimo. Sí. Y no compren juegos en formato físico, acá. Hay una comparación que hice que van a ver que es una diferencia muy importante. Y si algo de lo que yo sé es de vivir en la pobreza, así que escúchenme. Es la guía para el gamer para la gente con pobre. La plata justa. Claro. No, es muy caro sí. Hoy en día, así que está buena la guía. Bueno, ¿qué les iba a decir? También hablando de las secciones, que hace dos o tres semanas hay una sección que se llama No Tan Malos, que la hace Nico, que Razo es el apodo.
Que si no, sí. No sé si la vieron por ahí, son juegos que son, vos los ves y decís, o los probás y no te dura media hora porque decís, no, esto va lento, esto hay que dar una oportunidad, y él describe más o menos qué tiene bueno y qué tiene malo. El último fue la saga X, a esa Leo me comentaba que a él le gustaba, sí, mucho. Sí, me disfruté bastante, es como el similar, para ser breve, es como el EVE Online, el Massive Multiplayer, que estás en el espacio, que tenés que, construir, digamos, o sea, es comercio y combatís también, y bueno, es todo free roaming, es como un jefe, entre comillas, en el espacio, ¿no? Pero es bastante hardcore. Bastante simulación, muy complejo, si lo jugabas en la época te mataba la PC, porque para PC los ex... ahí habla un poco de esa saga, lo bueno, lo malo, un buen resumen, porque viste, son juegos muy extensos y claro. La idea es esa, es copado, rescatar, claro, esos no tan masivos, digamos. Claro, hizo un resumen muy muy copado, que si no conoces la saga X, es bastante hardcore. Sí, hay como varios, tiene varios otros juegos que todas las semanas pasen por ahí, que está copado eso. Ah, está copado, yes. Y Zelda, ¿qué tenemos? ¿Qué decime? Me gusta que tengan títulos modestos, para no aptos para exigentes, o sea, es la mejor definición. Claro, porque si vos decís, uy, este polígono no me gusta y no lo jugás, uy, este pesa mucho, como dice Connie, y viste, Connie es exigente, Connie es exigente, así que ella juega lo mejor. Tiene para dar su opinión. O no, o de lo que se pierde. Claro, no se pierdan esos juegos porque tienen algún detalle que... Hay encima, que probar todo. Algunos son retro, ¿entendés? Y te salen, y son indies y son baratos. Eso es para Bloxilla también. Sí, bueno. Sí. Bueno, y hablando un poco de la página también, quería comentarles que Lale sacó un excelente artículo. Bueno, excelente. Hola. Modesto, modesto. Que la semana pasada estuvimos hablando un poco de Twitch Plays Pokémon. Sí. Bueno, empezó la saga Crystal. Bueno, ya terminó. Ya se terminó y le dio pelota. No, esperá. Vos, Zelda, leíste algunos momentos porque no sé si te enteraste de algunos. Yo me enteré de algunos porque te fijas un poquito en Reddit. Sí. Está todo en inglés, pero te fijas más o menos algunos artes, qué fue pasando. Sí. Yo lo veo como una novela, barra, no sé, anime o lo que sea, como una historia, más que los tipos jugando 24 horas del día, toda la semana, o sea, claro. Es una novela, se termina, es una novela, sea, sí. ¿Qué pasa cuando en Crystal o en Gold o Silver jugás al juego, llegaste hasta el final del juego y luchás contra el protagonista del primero, Red? Claro. De Red. No es Ash, No, saquemos Ash de la... Y entonces, ¿qué pasa? El creador del canal... El creador del canal hackeó eso y puso a los Pokémon del anterior streaming. De cómo terminaron. O sea, todos... ya icónicos esos Pokémon porque terminaron con eso, ¿entendés? Y enfrentaron los nuevos contra los viejos. Y eso se da... Una situación que narrativamente está buenísimo. O sea, por eso es todo el tema de los mejores momentos que la verdad entretiene. Eso entretiene. Por lo menos bien. A mí está bueno. No seguís todo el streaming porque ya es una enfermedad, pero... No, pero por ejemplo yo viajo en colectivo y a veces digo, vamos a ver qué tal Twitch Pokémon. Y miro cachito, estoy en casa, por ahí estoy por comer o tomando un mate y digo, bueno, voy a chusmear. Miro 5 minutos por ahí, digo, están por acá. Por ahí engancho algo copado, porque también es cuestión de suerte de enganchar algo copado. Y sí, es jodido. El tema es que es gracioso el experimento porque el creador hace lo que se le canta y dice, si en 7 días no vencen a Red, no va a haber más nada, o sea, cierro todo, decía. Ah, se hortía, se pone la gorra así nomás, de buena, o sea, no dice, contador, bueno, lo chabón, controlo yo, lo puedo controlar sí, yo y lo... Es, la verdad que... Porro. Buen tipo. Es raro. Sí, pero el contador sigue. Le ganaron a Red, pero el contador sigue. Es en una semana. El 21 de marzo empiezan Esmeralda. Pokémon Esmeralda, que es la tercera generación. No. Le ganaron. Mi generación favorita y la voy a odiar por culpa de ese maldito. No le des bola. Y el tema es que ahora está sigue online y van poniendo juegos al azar. Tipo, pusieron un hack horrible. Va.
juego rarísimo, Crystal japonés, que era unos Pokémon rarísimos. O sea, era algún juego, cualquier cosa, jugaron un tiempo eso. Están jugando cualquier cosa ya. Golden Sun pusieron. Pusieron sí. Golden Sun, están jugando Golden Otro Sun. Juego pusieron... genial que intentan arruinar. Dejen de arruinar el juego. Voy a matar a este tipo. ¿Dónde me están pasando juegos cualquiera? Rage, Wadis. Está bien. Acá no, dice. Pero... Está bueno porque el tipo va cambiando sí. las leyes. Sí, sí, como... eso, las leyes, las reglas. Las eso está leyes, bueno, es un experimento. Reglas. Lo del llamado de Joey, que también, sí. cuando al último momento dijeron, bueno, cada vez que llama el tipo, se hace, no sé, democracia. Sí. Sí, está bueno como va experimentando. Bien. Así que bueno, ¿cuándo el creador, Fede, acá el creador dice, es anónimo todavía, dio entrevistas, pero es anónimo el chabón. Oh. Es uno de sí. CD Projekt Red, seguro. Bueno, bueno, un descanso. Dale, aprovechen a tomar un poquito de agua. Que quiero hacer pichín. Y vamos a la pausa. Gracias. Vamos a la pausa con un tema de Dark Soul en guitar. Ya volvemos. Bienvenidos al tercer bloque. Estamos ese bloque de que vamos a comentar a qué estuvimos jugando en la semana. A ver qué tal. Oh, perdón, me cortó. ¿Qué te pasa? Ay, por Dios. Me acabo de morder la lengua, por eso. Ay, por Dios. Voy a hacer conducir bueno, a Zelda todas las semanas, me parece, si está, ¿no? No. No te deseo morderte la lengua. Bueno. ¿Qué estuvieron jugando, chicos? No sé. Escuché mucho que estuvieron jugando a Titanfall. Estuvieron toda la semana con eso. Titanfall. Sí. Wadis, yo ya hablé un poco de Titanfall, así que Wadis los yo Wadis no estoy jugando, y yo. Y Wadis que. A ver. También contame. Conocido como el juego este que pesa 48 GB, no entiendo por qué. Porque tiene como 32 GB aproximadamente de audio, con todos los idiomas. Claro, está comprimido. Y a Origin, y como Origin, porque ese es Origin, no le importa, tenés que comer el audio de todos los idiomas del mundo. Claro, en ruso y todo eso. Claro. Encima, y yo para jugarlo lo muteé y escuchaba Foster the People, pero bueno, no importa. Está perfecto. Me parece muy bien. Jugué un poco de la campaña y un poco del online. El online jugué a... como que... no, ni de casualidad es lo mío ese género. La campaña es online también.
Claro. Sí, la campaña también es online. Era complicado conseguir gente que se sume a la campaña. ¿Sí? Era como las dos, tres veces que estuve como, no sé, cinco minutos hasta que me... ¿En qué server estaba? Porque abajo a la derecha podés cambiar el data center, digamos, entre comillas, que es el servicio en la nube de Microsoft. Sí. Y por default, en nuestra región es en Brasil. Y ahí sí, puede ser que no se encuentre. Uf, te quieres matar. Yo automáticamente muteo a todos. Muy tú. Chao. Todo genial. No, yo no soporto. Encima hablas en inglés, que es como el idioma universal, viste, para que todos entiendan. Y, ay, ¿por qué hablan en inglés si este es un servidor? Pelé, Maradona, cualquier cosa. Bueno, el juego. Sí, es juego tuyo. No es lo mío, y la verdad que me pareció un FPS más con robots gigantotes. Bueno, a lo sumo, por ahí es un toque más copado, porque con eso de los saltos locos. El parkour. Saltan. Es como que eso me parece que le agrega un toque más, lo hace un poco más dinámico y no tan típico FPS, pero no sé, más que eso no lo encontré mucho. Y siempre que estaba en el... No, nunca duraba mucho en el robot, a menos que me esconda cagonamente. Campeando con un robot gigante, ¿viste? Se escondía atrás del edificio. Nada, bueno, pero te podías esconder más, en la tierra. Entre los edificios. No sé, supongo que si te gusta el género, probalo, pero a mí la verdad que no me pareció nada wow. Nada del otro mundo, ok. Yo lo estoy jugando también. Acá se termina la amistad. Es más o menos lo que hablamos el otro día. Es muy particular porque sí. No es un FPS que sea, a ver, va a los pedos, el juego es muy rápido. Sí. Muy rápido, y va tan rápido como vos quieras que vaya rápido. El juego, porque te lo puedes tomar un poquito lento, pero te cagan a tiros. Sí. Y la campaña está bien, está decente, pasa que no se entiende mucho porque mientras estás cagando a tiros aparecen... los diálogos por la radio de los chabones diciéndote lo que está pasando, ¿no? Y me decís, ¿what? O sea, es frenético y tipo película de Michael Bay. No se entiende un carajo, pero está explotando todo y decís, ¡yay! Y es todo online, ¿no? Y lo único que haces es destrabar los otros dos titanes, que es el Strider y el Ogro, que es el flaquito rápido y el pesadote lento, que aguanta mucho. Y fuera de eso, bueno, son bastantes mapas, y a mí lo que me terminó gustando es el balance entre lo que son los titanes, la infantería y las armas. O sea, hay un lindo balance, se nota que estuvieron un buen tiempito toqueteando todo eso. Al final lo de 6 contra 6, como ya habíamos visto en la beta, me salvaron el culo, terminó siendo bien. Quizás pondría 8, pero está bastante bien. Los NPCs están ahí, no joden mucho, son para sumar un par de puntitos, que eso es lo que a mucha gente le gustó, gente que no es fanática de los FPS, que dice... no me gusta en realidad, pero con el Titanfall está bueno, me siento bien, no sé qué puedo hacer algo, precisamente por el tema de los NPCs. O sea, no le puedo pegar al tipo que está volando, tipo Batman por todos lados, pero colaboro un poquito con los NPCs y cuando va el robot gigante algo le pego. Sí, los NPCs hacen cosquillas también, ¿tampoco? Ya, si te mata un NPC, bueno, pues tírate. Bueno, sí, a mí me mató un NPC, no me acuerdo cuándo. Está bien, de los NPC también tiene un balance, porque cuando vos disparás, apareces en el mapa. O sea, apareces disparando a los NPCs, apareces en el mapa. Entonces, un balance, decís, bueno, sí. Al disparar a los NPCs, se reduce el tiempo de tu titán de que caiga, ¿no? Sí. Porque no arrancás con el titán ni con la posibilidad de llamarlo. Entonces, disparando a varios NPCs, se te reduce el tiempo. Matando un player, se te reduce mucho más el tiempo. Entonces, decís, bueno, sumo un par de puntitos más, me ven en el mapa, ¿no? Entonces tiene todo ese balance, digamos. Tiene un micromanagement muy copado. Y el estar alerta constantemente, se da la infantería o el titán, que si sos el titán, decís, ah, soy un robot gigante, mato a todos. No, estás hasta las bolas. Porque te ven todos y no durás tanto como parece, entonces... Tenés que tener un poco más de habilidad que siendo infantería, dependiendo del titán que tengas y cómo lo estés equipando. Así que todo ese balance interno es... Está muy bueno, eso es lo que lo diferencia para mí. Sí, ¿no? Sí, podría decir que es cualquier otro FPS con robots, pero una vez que te adentras está copado. Y no sé, acá Lale quería que hable de un video que subí, no sé por qué.
un video que está en el grupo de Facebook. Estaba volando con un titán. Estaba con un titán el, mostrando. O sea, venía lento porque son todos titanes. Estaban todos, no sé por qué, en titanes justo. Y bueno, siempre te eyectás con el titán. Y estuvo muy buena la parte con los dos se eyectaron. Y Leo se da vuelta y le pone un tiro en el aire, ¿entendés? O sea. Sí, porque el chabón estaba arriba, te monta, ¿viste? Y te empieza a disparar. Entonces ahí puedes tirar un humo eléctrico. Humo eléctrico, ¿viste? No sé si existe, por ahí existe, ¿eh? No sé. Vamos a buscarlo. Un humo eléctrico que hace mierda al chabón que tengas arriba, y si se mete cualquier titán o cualquier persona adentro lo hace, pure. Y lo tiré ahí para ver si lo afectaba un poco, pero me estaba muriendo, eyecté, y cuando eyecté sale disparado también el otro tipo que está arriba con vos. Entonces, ya imagínate eso, hice un girito a comerlo, chaval. De eso viene la época de Quake, chabón, o sea, pues, sí. Momento, así que... Bueno, pero justo lo enganchaste en un gameplay. Sí. Y dale, ¡oh! Estaba reiteado eso, ¿verdad? Sí, qué sé yo, a mí me gustó más lo otro. Bueno, ¿qué me invita a jugar Titanfall? Yo tengo unas ganas que me muero. Veniste. Bueno, sí, lo necesito. Hay otra cosa, un saludo a Josecito Oxe, que está escuchando, está en el chat en este momento. Que hago tab, sí, está hablando mucho. Hago tab y está Josecito, que digo, holy shit. Y digo, vamos a matarlo, estaba en equipo contrario, ¿viste? Voy a un pobre parkour por otro lado, veo a alguien que está parado. Headshot, Josecito Oxe, no. Y digo, Josecito juega muy bien. Y digo, ¿qué pasó? Así que Josecito, si estás acá, explícame qué pasó. Porque tengo el screenshot de si estaba parado, no sé, estaba haciendo al tab, no sé qué estaba haciendo, pero digo, shit, boludo. Así que un está saludo. Está todo el día, igual que Fede, tantos ahí. Está todo el día. Estaba altaveando, viste, me parecía, voy yo, boludo, no puede ser tan... Una momia acá. Una más. Ay, Dios. Muy bueno. Connie, tenés una PC, pero la usás para trabajar y si no lo bajás son 50 gigas, nada más. Claro, no le quiero bajar en mi PC, quiero que alguien me invite a jugarlo en su PC. No, igual lo de 50 GB en realidad baja 20, después se descomprime en 50, sí. Ojo. Bueno, pero igual. Bueno, Connie, que estuvo enfermita, tuvo mucho tiempo libre, me imagino. No, en realidad para nada, te cuento. Me sentía tan mal que no pude jugar a nada, pero arranqué el Assassin's Creed Black Flag 2 años después, ¿viste? No, pero un año. Porque lo había arrancado en Play 3, pero dije, bueno, ya fue, le tiré la mierda. Que Nico lo terminó en 3 y cuando lo tuvo en 4, lo pasó todo de vuelta. Claro, bueno, lo empecé en 4 y tengo una pequeña anécdota para contarles acerca de Laza. Hace unos 4 días me quise meter el online para jugarlo porque hay algunos trofeos que son online. Y me tiraba problema de conexión con Uplay, qué sé yo. Digo, ya fue. Entonces digo, al día siguiente pruebo de nuevo. Pruebo, error. Pasó otro día más, me tiró error de nuevo. Entonces dije, no, pará, listo. Fui a la página de soporte de Ubisoft y les dejo ahí un tiquecito de contacto y le digo, mirá, yo en Play 3 me conectaba bien, ahora no me puedo conectar, qué sé yo. Me dice, sí, es un problema que tiene en la versión de Play 4 cuando tenés más de 99 amigos en la lista, no funciona el online. Ah, sos famosa, no te andas copado bien. Entonces digo, bueno, genial, ¿cuándo va a salir un parche o algo para...? No sé. Todavía no tenemos fecha de salida de parche, pero te puedo ofrecer temporalmente la solución de que elimines amigos hasta llegar a 99 o menos. ¡Ah, güey! Es no me elimines, Connie, no me elimines. No, ya te eliminé, boludo. No. ¿Qué solución, no tener amigos? Esos la solución que yo no tendría. Estuve toda esta semana sin poder jugarlo y hoy a la mañana que digo, bueno, a ver qué onda, probé de nuevo y lo solucionaron. ¡Oh! Mirá, pero lo hicieron por mí. Viste que te escuchan. Me escucha, Ubisoft, vamos. Bien, así por que... Ubi. Ya lo estamos bardeando. Así que antes, bueno, viene Ubi y viene Ea porque estuvo también con el server de estos, el server del Titanfall. Nos olvidamos decir que estuvo bastante bien andando. Salvo que Wada no encontraba partida, pero bueno. Más allá de si me haya gustado o no el juego, re bien, no era onda Battlefield que ibas caminando y te cargaba el pasto. Ay, boludo, sí. Tenía el mango. Si vamos a hablar del Battlefield, tenemos para rato, pobrecito. Sí, mejor dejado por otro problema. Hay algo que nos pasó, que se surgió ayer, que Connie dice, che, quiero jugar al Claw, me dice. Bueno, y le digo, pero Connie ¿El Claw? ¿Qué es el Claw? Al Claw, de Last of Us.
El Tlow. Habla bien, pibe. La Topaz. El Tlow. La Topaz. Sí, a mí me pone a hacer y yo digo, es hacer no, Animal no. Crossing. Hace MK, no es MK. Dice Tlow. La Animal gente Crossing. Escribe Tlow, boludo, pero no decís MK, decís Mortal Kombat, no te cuesta decirlo. Sí, me cuesta decirlo. Tlow. Lo digo todo el tiempo, Tlow. Ahí dice Tlow. Cantas Tlow. Sí, a ver, pero vamos, no, vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de los... de cómo cortan las palabras. Las abreviaturas... in real life, in real life, IRL. No, de última le decís la sofá, la sofá, el último sofá. Pero... el último, bueno, el último culo, escúcheme. Ayer estuvimos jugando, entre varios en el grupo de Prestars, que ya lo habíamos pasado, era groups.prestars, el grupo de Facebook. Y ahí nada, surgió la idea de hacer unas partiditas. Y la verdad que algunos se coparon y estuvo muy divertido y vamos a tratar de hacerlo más, ¿no, Connie? Sí, de hecho, hoy cuando termine el programa los convoco a todos los que tengan ganas de jugar. Yo voy a estar conectada. Lale seguro también, porque lo voy a obligar, así que... Tengo que subir el podcast, pero sí. Jugar. Yo tengo que probar a ver si no tengo ese error. Ay, sí, porque descubrimos que es incompatibilidad con algunos. Ya descubrimos el... Sí, ayer escuchá esta. Yo creaba una partida y el pibe tal estaba. Ahora Connie pasaba a ser la líder de la partida y se caía. Así con otro, y así. Automáticamente. Era como que todo... O sea que soy compatible con vos, Connie. Claro, quizás sos compatible conmigo, Lío, y no con Lale. ¿Entendés? Claro. No sabemos. Es una cuestión de química. El flechazo. Bueno, claro. La cosa es que camino a mí me invitaban a la partida, por algún motivo extraño no soñaba, pero ellos me veían en la lista y yo estaba, no estoy, sí, no, sí. Y no podía entrar ni siquiera al lobby. Y te regalitas. Sabía que era. Claro, sí. Y porque antes andaba perfecto. Y sí. De un minuto para otro, para otro. Sí. Y bueno. Probemos hoy. Yes. Yo quería contar o quería decir que estaría bueno a la gente que nos está escuchando que también utilicen, estaría bueno utilizar el grupo para que se junten más a jugar. O sea, lo que digo es que tal juega tal juego. Sí. Y decir, bueno, che, nos juntamos propongan. A tal partida. Está, propongan. Nico, propongan. Lo bueno. Empezó Nico con el Quake, me acuerdo. Estuvo bueno eso. Perfecto, con el Quake, obvio. O sea, que sea un punto de encuentro, no solamente informamos, noticias, todo, sino que es algo para que compartamos todos. Claro, así que, bueno, también, si tenés algún amigo que está ahí perdido y no está ninguno ni nada... Espera que te pongo la canción de Mirtha Legrand cuando contás esto. pero, o sea, propongo que también por ahí, yo que sé, tengo tal amigo y no juega mucho online porque por ahí no tiene tantos amigos que tengan Play o está ahí medio solito... estaría bueno invitarlo, pero no por ser algo comercial, lo digo más que nada para poder compartir un momento todos juntos. Así que bueno, Mirtha Legrand se despide. Ay, me emociona. No, si no, no, con la música de fondo es mejor todavía, pero bueno. Bueno, ¿qué tenemos? Vamos a una pausita hablando de Tlow. Les voy a comentar que hay una canción de KOF en el bloque. King of Fighters. King of Fighters 8, sí. Es un remix, muy copado. Bueno, nos vemos. 8 tiro. We'll be right back.
Bueno, al fin estamos en el cuarto bloque. Me confundí, dije King of Fighter 8, no sé cuál es ese. No, es el 13. El 13. Así que bueno, fue un error. No, tengo que volver a la primaria a leer las letras romanas. Shit happens. Bueno, vamos a hablar sobre quién nunca, o sea, uno no, a veces dice, che, estaría buena una idea para un juego esto. ¿No les pasó alguna vez decir, ah, estaría bueno, ¿por qué no lo hacen? Toda la o vida. O sea, estaría bueno un lugar donde todos pongan sus ideas y digan, bueno, estaría bueno que esto se haga realidad alguna vez. Mm-hmm. Así que, bueno, acá hay un par de ideas que tenemos, que vimos por internet. ¿Cuál es la primera idea que tenemos acá? La primera idea sí. Es de un juego que supuestamente se llama This War of Mine. Y es un juego, no nos muestra nada del gameplay, pero básicamente hace una comparativa en todos esos juegos bélicos que conocemos hoy en día, como, no sé, Battlefield, Call of Duty, lo que sea, que siempre el foco está puesto del lado del que caga tiros al otro, digamos, el que tiene el arma. Este juego... ¿Pero eso ya no está creado? No, lo están haciendo. O sea, alguien lo está haciendo, si te sirve de dato. Los que lo están haciendo es un equipo de desarrolladores que se llaman 11 Bit Studios. Y lo que proponen es ponerse del lado del civil, del que está intentando sobrevivir. Entonces, digamos, vos tenés que huir a las balas, digamos, en vez de matar gente. Exactamente. Es buena, un survival en medio de una guerra, claro. Claro, es la posta de la guerra, pues está buena. Bueno, ahora, no es lindo estar en el medio de una guerra, eso es que está claro, pero digamos que jugar los sentimientos que deben mostrar, o sea, imagínate estar casi en bolainas con una guerra en el medio, es feo y debe ser interesante. ¿Ah? A nivel narrativo. Hablando uno hablando de guerra, hay uno que no sé qué pasó, que se llamaba, o se llama, no sé qué, del 2011, que se llama Warco, o sea, Warco Respond. Corresponsal, eso es un corresponsal de guerra y vas con una cámara filmando todos en FPS, obviamente, y veo a varios dicen que es el Pokémon Snap. Qué copado. No sé. Y ahora tiro el trailer acá por el chat y después lo ponemos por algún lado. Y bueno, es eso, no sé qué pasó con ese juego, pero también no jugás del lado del soldado tirando tiritos para todo el mundo. Sino mirando qué está pasando. Y andás a ver el gameplay de este, de que sos un civilian, te escapás. No creo que hagan un The Last of Us, pero estaría bueno algo así. Claro. Muy buena. Buena idea. Esas ideas brillantes. No. O sea, nunca se le ocurre a uno decir, bueno, hagamos un juego de tal. O sea, yo no hago juegos, ¿no? Pero digo, ¿no existe esto? Y realmente hay montón de ideas. A mí se me ocurrió una idea re zarpada y no me acuerdo cuál. Cuando me acuerde la voy a postear en el grupo. Pero me acuerdo que dije, no puede ser que no hay un juego de esto. Y ahora no me acuerdo qué era. No lo tengo. Yo tengo varias de esas. La única que me acuerdo en este momento es que yo siempre digo, ¿por qué no hay un juego de Fórmula 1, pero o sea del pasado, con autos viejos? Pero sí, lo tenés en el Gran Turismo. No, pero es lo mismo. O sea, lo más parecido que tenemos es eso. Pero yo digo, Fórmula 1 de, no sé, con la flecha plateada. O sea, sería genial y no existe y sería único. Y... O uno en el que sos, jugás como el equipo en los boxes. Te cagás en vole, porque mira, jugás dos veces en la carrera. Como el Surgeon Simulator, pero con autos. Claro, ¿viste? Estás con la mano temblorosa. Claro, tenés que evitar que el cable, que están adentro, no te lleven puesto. ¿Viste? Como pasó un par de accidentes en los boxes, son jodidos los boxes, son peligrosos los boxes. Y saltás, tenés quick time events. Una mierda, va a ser. Yo no juego de mierda. Che, pero. Bueno, yo tengo dos, uno que lo repito siempre: el que sos una pared que aplasta gente. Eso es. ¿Por qué? Y porque sí, obvio. Porque eso va a tener más éxito que el Flappy Bird. Claro, se va saltando y vas aplastando gente. Además, y después hay otro que ya está en preproducción. Mentira. Que sos un trapito. Sos los trapitos, viste, en la calle que te estacionan los autos. Sí. Y bueno, vas. Claro, viste, y vas cambiando la apariencia del trapito también con DLCs. Bueno, acá vas Saki, de zona, vas con, acá vas con varias zonas. Entonces la idea es ver cuánto le cobras, viste. Entonces es como una especie de apuesta. A ver si le cobras mucho. Es que no depende de la zona. Como un Papers, Please.
Estoy pidiendo Tito Tycoon, dice Contrado. No, Saki dice la zona 1 barra brava. Obviamente, moralmente está mal, pero ya hay muchos juegos así malos, así que estás en la barra brava y le tiras con algo al árbitro y cosas así. Hay tantos juegos que están moralmente mal. Moralmente mal. No hagan eso en sus casas. Claro. Ah, mira, pensando ideas. Como director técnico. Director técnico, pero ya existe eso. No, pero tenés que gritar en un micrófono. Algunos intentan hacer boludeces así, la verdad. Que suma más puntos por gritar. Claro. Ponga huevo, claro. Ponga huevo. No, yo estaba justo pensando videojuegos religiosos. Realmente, yo no sé, o sea, religiosos, sí, pero hay gente que sí, y no hay juegos religiosos. Sí, y era una porquería. Que te enseñan, había no sé, cosas de Biblia, yo qué sé. El último juego religioso que jugué fue Bioshock Infinite. Y es bastante. No puedo. Sí, es bastante religioso. ¿Pero qué harías en ese juego religioso? No sé, yo imaginaba ser el cura. Y no sé, saber, no sé, cosas de la Biblia, contar. Bueno, o sea, de verdad, no, porque ya está, decir, bueno, ¿qué sigue después? Bueno, en South Park te dicen de ir a buscar a Jesús. Ah, bueno. Ahí tenés un juego religioso. Va apresado, Pago. Claramente no es en serio. ¿Me vas a acordar el juego de Roddy Todd de Simpsons? Sí. Sí, sí. Es una onda así, sería. Cura Simulator, dice. Yo lo veía por el lado más turbio, al lado del resto del curro, como y sos un simulador de Josué y Dion, el que habla de los Pokémon, los Nintendos y el Mortal Kombat. El mexicano ese, ser, claro, tenés tu propia comunidad y haces management de la comunidad tipo PC Fútbol. Pero todo religioso. Y elegís tus speeches, los vas mandando y ahí tenés un indicador de ver si la gente le gusta el speech. Claro, y bueno, la rompes el orto. Está bueno. En el Cura Simulator tenés que llegar a ser papa, sos un argentino. Ajá, claro, porque tenés que escalar. Claro, vamos a tratar de evitar las polémicas. Y cuando llegás al Vaticano, tirás el Lion Cannon sobre todo el mundo y haces un rato. Es un easter egg. Es un RTS, claro, es un Commonan Papa, boludo. Commonan Papa. Papa Conker. Papa Conker, buenísimo. Ya está. Toma, ahí tenés, vení, Electronic Arts. Dale, poné plata. Está muy bueno el tema, hay mucha gente que ahí está comentando, se está cagando de risa la gente. Sí, sí. Bololo, dice Nico. Acá Tavo dice, Ned Flanders ya está perordenando el Steam. Bueno, igual nos comimos uno que está bueno y que se está haciendo, sí. Que es, va para Connie, de piratas. Ah, pero malísimo. Bueno, no, pero el concepto. El concepto, es un Battlefield de piratas. Sí, bueno, sí, es un FPS. Un FPS en época piratesca. Entonces, como que abordás el barco y vas con el revólver así de antiguo y paf, paf. No te digo que es súper original, pero tiene su. No, pero está bueno porque tiene todo el proceso de la batalla. O sea, sí, claro. Vas prendiendo los cañones, tenés tus NPCs que pueden ser los players también, destruís la nave, o sea, qué sé yo. Podés. Pero el barco chico va en contra de la naturaleza de Batman. La verdad, debería ser un barco de 100 kilómetros. No sé, Titanic. Qué bueno. El video que hay es muy gracioso porque el juego está en alfa, entonces todos los chaboncitos están en boxer y es muy gracioso. Sí, son musculosos. Están corriendo por el barco todos desnudos. Son todos chavaniki. Chan dice un Lali simulator. No lo leas. Le vas utilizando la crestita de colores. No lo leas. Customiza tu Lali. Tiene 80 likes. Che, salieron de darle corazoncitos grandes. Ahora ya es tarde. En el próximo. Corazoncitos grandes. Corazones, dale, corazones. Corazón grande. El temita rápido que teníamos que era más una reflexión, como es tenemos el más Papa Paul, boludo. Es como Civilization pero con Papa. Estoy pensando, stand by for Papa Paul y cada una cosa del Papa Francisco ya gigante. Ya tenemos el y lo customizás, boludo, y vas con el Papa. Dios. Si antes Sony y Nintendo nos cortaba el audio, ahora nos va a cortar la luz de el Vaticano. Electrónica. No digas cortar la luz. Sí. Igual ahí están grabando todo, se supone. El tema rápido era que compramos más juegos de los que jugamos. Sí, señor, sí. Toda la vida. Esto es gracias a Steam en parte, porque son las. Sí. Ah, sale dos pesos comprar, no lo jugás. No lo jugás nunca. Nunca lo jugás.
Todos los juegos que estamos inventando ahora no los vamos a jugar nunca. Es verdad, ¿dónde has terminado? Lo empiezas a jugar y decís, bueno, ya está. Ah, es todo lo mismo. ¿Pero en consolas les pasa mucho? Yo tengo creo que... Con Mario me ha pasado que digo, ya pasé 5 mundos, ya está, todo lo mismo. Me ha pasado. No, yo sí tengo... Tengo como 3 juegos de Play 3 que no empecé y están con su celofán. No, pero ¿cuál celofán? Porque los compré, se pone 2 semanas y media cuando se iba todo al carajo. Dijo, oh, este es el momento. Y me compré tipo 7 juegos usados en Mercado Libre. Muy bien, igual en ese sentido. Y claro, y me quedé una pilita, ¿entendés? Y sí. Estaba, claro. Lo compré porque estaba muy barato, no sé si querías jugarlo. Bueno, ahí están. Okay, ¿ves? Ahí pasa eso. No, a mí me pasa en PC. Sí, en PC, en consola, ¿no? Sí, hay un montón. Con gracias, Steam. Y los Humble. Sí. Ojo, ahora voy a sortear. También. Yo que no juego en PC me he comprado bundles, boludo, todavía no sé ninguno. Tiene que estar en el chat, ¿qué? Ganador. Está muy barato. Mirá que se lo ganó. Qué guacho. Saki, te ganaste el Humble. Todos conocen a Saki Chanes, arroba Saki Chanes, ahí. Acabo si de no sortearlo. Lo reclama, no. Sí. Tiene que reclamarlo, ya lo vi en el chat, ya lo vi en el chat. Ahora les mando el print todo de Rafcopter. Rafflecopter, que está buenísimo. Bien. Justicia, dice. El chabón no, participa en todo, siempre, nunca ganaba nada. Aperté clic y salió él. Ahí está. Así que, bueno, más juegos porque no vas a jugar nunca. Ah, no, hay 10 juegos de Sega clásicos que están muy buenos. Así que, justo para él que es fanático de Sega. Excelente. ¿Quieren dejar saludos? No, bueno, se nos terminó el programa. Ya se terminó. Pasó volando. No, ¿quieren seguir? Seguimos. No. Papa Fall. Hay que jugar al Tlow. ¿El DLC? ¿Quieren el DLC? Hay que jugar al Tlow, ¿sí? No. Al Tlow. Al Tlow, hay que jugar al Tlow ahora. Sí, señor. Media hora más quieren. Media hora más. Chat, ¿quieren que sigamos hablando del Papa Fall y todos los juegos inventados? Ahora podemos ir 5 minutos más, pero... lo interesante de todo esto es que nada, no sé. ¿De qué es interesante? ¿Los juegos inventados o de los juegos que no jugamos? Las dos cosas. Sí. Estás bien, Dani. Papa Fiesta. Dale. Ah, Papa Rave. Papa Fiesta. Me gustó. Papa War. Bueno, listo, dale, chicos, se nos hizo un poquito tarde. Bueno, ¿quieres mandar saluditos? Sí. Lío, que el otro día nos olvidamos de Lío. La verdad, gracias. Nada, como siempre, gente del chat, los que escuchan el podcast, que los dejamos afuera de algunos de los chistes a veces, pues no deben entender mucho. Gracias por escuchar. Gracias a Josecito que está ahí por una partida de Titanfall. Que a Stark, el Lucas Rivarola que está ahí, no sé, dando vueltas. Francisco San Germán también otro. Apareció, vi un par de cosas. Bueno, todo el mundo. Y a ustedes, y a Ani. Sí, iba a decir a Ani que estaba con. Sí, en el recital del esposo tocando rock y no pudo estar hoy, pero va a estar la próxima, seguramente, ¿no? Yes. Yeah. Así que, ¿cuándo va a estar el team completo? Connie manda saluditos a todos los que escuchan el pod, a todos los que están en el chat. Un saludo especial a los chicos que se sumaron a jugar las tofas ayer, que la verdad, muy buena onda. Y los dejo con un mensaje, chicos, para pensar. Espero que se copen más en el grupo, que la verdad que se formó como mucha gente que se lleva bien en general. Y aprovechando las épocas de crisis del gaming, qué sé yo, estaría bueno. Crisis en el gaming. Estaría bueno revivir juegos viejos, jugar en grupo, qué sé yo, como armar un grupo más unido para que sea menos dolorosa esta época. Así que un saludo para todos ellos. Yes. Muy bien. Guada está recallada. En paz está en el Pokémon a full. No. En el segundo bloque, no, en el tercer bloque, en el corte me quedé sin batería, así que está cargándose. Porque a la Vita le dura más la batería, ¿viste? Sí, igualmente ahora la Vita la tiene mi hermana más chica que se enganchó. Hay que jugar batallas. También hay que jugar, hablando del grupo, hay que jugar batallas de Pokémon, de los que tienen 3DS, vayan posteando.
Che, una dudita que tengo antes. Ahora con el yo por ejemplo soy Lale 11 en Miiverse, ¿no? Yo pasando del usuario, ¿ya se agregan o seguimos usando el fucking friend code? La puta madre, ¿para qué sirve Miiverse entonces? No, es genial Miiverse. Eso le critico, porque sea para agregar a uno, yo te tengo que agregar y vos me tenés que agregar a mí. Es como que, no es que le llegue al otro, che, Lale te agregó, ¿aceptás o no? No, te tengo que cargar el código, o sea, eso es lo que le critico. Podría ser un sistema un poco más fácil. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, la vida es difícil, así que le mando un saludo a todos los que están en el chat, que hay un par de personas nuevas, así que gracias por sumarse. Andy pidió que le mandemos un saludo, y bueno. No la vi. Pasó el primer tema de la pausa, me pasó el tema ese. Es verdad. Lo de Nintendo Generation, repetí si querés. El domingo a las 15 en el Burger de Florida está la mitad de Nintendo Argentina Generations, que probablemente yo vaya, así que si quieren ¿puedo ir si no tengo consola para tipo chusmear y que me presten una y jugar? Me acordé, el 21 sale el Infamous, jugando el Infamous. No sé si te prestarían una consola. Puedo ir a mirar. ¿Va a estar firmado autógrafos? No. En las nalgas. Vamos con la remera de Fres. El viernes sale el Infamous y yo lo preordené, así que están todos invitados a venir a mi casa, ¿eh? ¿Lo vas a twitchear? Lo voy a twitchear. Se cayó Connie, buenísimo. Buenísimo. Mando saludos rápidos. En realidad voy a pasar a mi friend con 02328958727272. Ahora en japonés. Si no, entras a la página al grupo de press y ven todos los PCN de todos, los friend code y etcétera. Genial. Dale, ¿algún saludito más? A Fede, que siempre está ahí compartiendo. Ahora va a sacar la review del Titanfall, así que lo van a ver mañana seguramente. Acá pregunta Josito si vamos a un evento de Infamous. Sí. Seguramente. Sí, señor. Sí. Mañana. Mañana yo voy a Call Conference con uno de los developers del Infamous. Así que si tienen preguntas para el desarrollador, no sé quién es. No sé si arroba Lionel Camp. No, pero también pónganlas en el grupo de prestas. Sí, dale. Cool. Pongan en el grupo de prestas. O sea, ¿por qué se llama Second Son? Claro. Ok. Second Son. Bueno, chicos, acá hay hambre. Yo les mando un besito. ¡La comida! A los chicos. A los chicos del chat, los chicos que nos escuchan en la semana, en el podcast. A Guybrush, que nos pone los juegos. Un ídolo, Guybrush. Un ídolo, a Ani, que no está, pero bueno. Sí, nos veremos en la próxima semana. A Nico, lo tengo acá apuntándome con una nerd, porque la semana pasada no le mandé saludito. Así que bueno. Nos veremos el domingo que viene. Nos vemos. Sí. Dale. Cuídense, jueguen mucho y nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Un besito. Chao.